Bienvenidos a una emisión más de Tips para Sanar el Alma. ¿Cuánto tiempo te das para hablar amorosamente de otras personas? ¿Cuánto tiempo dedicas a contemplar tus pensamientos acerca de los demás? ¿Te acuerdas que hablábamos de la comparación? Debes dejar de compararte. Recuerda que no hay inferior ni superior. Si tú quieres ayudar con éxito en la vida, debes de darte cuenta que para que alguien esté abierto a recibir la ayuda de otro, debe de haber humildad. Revisa tu vida. ¿En qué áreas de tu vida puedes crecer todavía más? ¿Quieres realmente comunicarte contigo mismo y con tu ángel guardián o el líder de tu cuadro espiritual para que pueda ayudarte a que tomes decisiones más certeras? Si es así, vamos a iniciar con una breve meditación. Es una meditación sencilla, rápida, que tiene como objetivo el que estés presente aquí y ahora, a cada momento. Para iniciar esta meditación y experimentar el aquí y ahora, es indispensable que si estás sentado o sentada, tengas tus pies colocados correctamente en el piso, que no estén cruzados. También necesitamos que tu columna esté erguida. Imagínate un hilo que sostiene tu coronilla hacia el cielo. Si estás acostado o acostada, simplemente no cruces brazos ni piernas. Extiéndete cómodamente en el lugar donde te encuentres recostado o recostada y ten las palmas de las manos hacia arriba. Vamos a comenzar. Inhalo profundo por nariz. Y exhala por la boca. Inhala nuevamente por nariz y exhalo. Nuevamente inhalo profundo y exhalo. Quédate ahí un momento. Si llega algún pensamiento ajeno a este momento, simplemente hazlo de lado y mantén tu atención en la entrada y la salida del aire. Siente cómo es la entrada del aire, con qué temperatura entra tu cuerpo. Percibe con qué temperatura sale el aire de tu cuerpo. Vas a sentir tu rostro. Revisa si tu rostro está relajado, si tu mandíbula está relajada o está apretada, tensa. Revisa tu frente, tu ceño, si está fruncido, si está tenso o tensa. Y vamos a relajar tu rostro. Cuando yo te lo diga, vas a inhalar por nariz presionando el diafragma, llenando el abdomen de aire. Y así, cuando yo te lo pida, presionarás el abdomen para
que el diafragma expulse el aire ingresado. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Y exhalo. Última vez, inhalo más profundo, inhalo. Y exhalo. Vas a imaginar cómo es la huella que está dejando tu cuerpo sobre la cama o la huella que están dejando las plantas de tus pies sobre el piso. Siente, a diferencia de cuando iniciaste, si percibes más fácilmente cómo es la huella de las plantas de tus pies en el piso o la huella que deja tu cuerpo sobre el piso. Ahora vas a concentrarte en la parte central de tus dos cejas, en lo que conoces como tercer ojo. Ahí imagínate que llega un rayo solar, un rayo de luz dorada que entra por tu tercer ojo y siente cómo esta energía entra por tu frente y llena tu cerebro con esta luz dorada y empieza a iluminar de dorado tu cerebro y empiezas a sentir un baño de energía dorada que empieza a bajar por todos tus ojos, por tus mejillas, por tu garganta y baja por tus hombros hasta tus brazos y baja por tu pecho, por todos tus órganos, hasta tus órganos sexuales, por tus caderas, por tu columna y baja por tus dos piernas esta energía amarilla, amarilla dorada que está ahí moviéndose y siente esta lluvia de energía dorada, amarilla, diamantina que empieza a caer como una lluvia suave sobre el interior de tu cuerpo y sienta cómo llega hasta sus pies, siente cómo llega hasta tus pies, siente cómo se empieza a iluminar todo tu cuerpo de color dorado por dentro. Siente como si fuera un reloj de arena, cómo se va llenando de arena dorada desde tus pies, subiendo por tus tobillos, por tus pantorrillas, por tus rodillas, por tus muslos, siente esta arena dorada, por tu vientre, por tu cadera, por todo tu torso completo, por tu cuello, hasta tus manos y se van llenando por las muñecas, los brazos, los codos, hasta los hombros. Sube por tu cabeza y todo tú por dentro eres un brillo, un destello dorado. Y siente ahora, cuando exhales, cómo sale de ti luz dorada. Inhalo luz. Y exhalo luz. Inhalo luz. Y exhalo. Última vez, inhalo luz y exhalo luz. Percibe cómo es ahora la entrada y la salida del aire
¿Hasta dónde llega el aire? ¿Llega a los mismos puntos o se expandió? Percibe cómo es la huella de tus pies o la huella de tu cuerpo en este momento. Y ahí, mentalmente, con voz baja o con voz alta, vas a decirte: yo, tu nombre. Me permito, con todo el amor, el poder realizar cambios favorables en mi vida. Merezco amar y merezco ser amado o amada. Merezco abundancia. Estoy dispuesta o dispuesto a dar. Estoy dispuesta, dispuesto a recibir. Voy a soltar. Voy a ejercer acciones que no hagan sentir inferior a mis semejantes. Voy a evitar las sensaciones de superioridad. Voy a fluir con la vida. Me permito soltar para fluir. Gracias, gracias, gracias. Inhala luz y exhala luz. Inhala luz Última vez, inhalo luz y exhala luz. Poco a poco, sin abrir los ojos, vas a mover suavemente los dedos de tus manos, los dedos de tus pies. Ligeramente puedes ir moviendo tu cuerpo. Hacer círculos con tu cuello para relajarte y al final muy, muy lentamente abrirás tus ojos. Espero que te haya servido muchísimo esta meditación. Ha sido breve, pero es importante realizarla para que puedas practicar el estar conectado en el presente. Ya no pienses hacia el futuro, ya no mires hacia atrás. Soy Laura Yerko y te espero el próximo lunes a las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, aquí, en Tips para Sanar el Alma. Muchas gracias, bendiciones. Y gracias a Rodrigo Mendoza Ensamble por su canción Gaia del grupo Batik. Recuerda seguirlos en Spotify. ¡Hasta luego!